La serie que ahora empezamos está muy libremente basada en algunos cuentos de Boccaccio, Maupassant, María de Zayas y Braulio Foz. Las historias han sido manejadas con plena libertad. Han sido recreadas para integrar en ellas a sus autores. Un invento. El primer bloque de 5 capítulos se vincula a Giovanni Boccaccio. Yo, uno de los invitados a esta fiesta boccacciana, y también uno de sus personajes, voy a mantener los siglos de equívoco que acompañan el nombre de Boccaccio. Fue un muchacho simpático que contaba historias desvergonzadas a mujeres más hermosas que decentes. Sí, claro. Fue un poeta en prosa que empezó el Renacimiento con Dante y Petrarca. También, también. Boccaccio escondió el Decamerón a su amigo Petrarca y se equivocó. Aquellas 100 historias constituyen una gran respuesta literaria, una alegre respuesta al dolor de una época. Su inmortalidad está confiada al arte. Nuestro primer capítulo se titulará El venerable Celestino. Naturalmente, ese venerable soy yo. Thank you.
Perdón, señora. ¿Quién eres? Me llamo Giovanni. ¿Y qué deseas? Servirte y salvarme. ¿Conoces a alguno de mis amigos? A ninguno. ¿Sabes de algún remedio contra el mal que nos hace huir? La imaginación. ¿Sabes contar historias? Sí. ¿Cuántas? Si os bastan 100, 100 a 10 por día. Ha dicho que puede contar 100 historias. Es muy vanidoso. En efecto. Bien. Entonces, ¿Pampinea? ¿Dioneo? ¿Giacomo? ¿Filomena? ¿Filostrato? ¿Nifile? Entonces ven con nosotros. Ah, una sola condición. ¿Cómo has dicho, amigo, que te llamas? Giovanni, y ya está aceptada la condición. Prométeme que no intentarás enamorar a ninguna de mis amigas y que tú tampoco te enamorarás. Mientras dure la peste. Sí, claro. Mientras dure la peste y seas nuestro huésped. A finales del siglo pasado, o a principios de este, y por libre decisión de los responsables de estas historias, un grupo de personas, huyendo de la peste, de un mundo inamistoso, y aún de ellos mismos, se refugiaron en una finca de campo en algún lugar del planeta. La casa se llamaba El Jardín de Venus. La historia de estos fugitivos es muy curiosa, porque solo llevaban consigo un arma: la imaginación. Y solo tenían un proyecto útil: reivindicar el alegre derecho de los seres humanos a gozar de la amistad, la alegría y el amor. El instinto es el mejor consejero que existe. No solo he dejado fuera todas mis inquietudes, sino que me siento alegre y feliz. Y yo también. ¿Y tú, Giovanni? ¿Cómo anda esa imaginación? Siempre a punto. Es toda mi fortuna y la llevo siempre conmigo. Esta es la burla que le hizo una bonita dama a un venerable tonto. Siempre te he encontrado un aspecto venerable, mi querido Dionío. Pero no tonto. En su trato conmigo siempre ha merecido un 10. Creo que lo que mi historia merece es un premio a la astucia. En una ciudad tan llena de engaños como de amor, vivía una dama muy gentil. Hermosa, lista, fina de ingenio y con bastante gracia. Se está refiriendo a ti, amiga mía. Cuyo nombre y edad... ¿No es oportuno publicar entonces? No. La dama, nacida de muy buena familia, estaba casada con un rico y distinguido comerciante. ¿A quién despreciaba? Porque se puede ser muy rico y continuar siendo un miserable. Y porque también se pueden tener otras virtudes. Eso. Yo conozco a ricos que nunca hablan de amor, solo de sus fábricas de seda y de sus viñas. Es que la vida buena es cara. Y según dijo el sabio, hay otra más barata, pero eso no es vida. Me parece que esta frase, tal y como van las cosas, se va a repetir mucho y por mucha gente. También lo despreciaba porque sí. De manera que se propuso evitar sus caricias y reservar las propias para otro ser más digno. Naturalmente el marido no se dio cuenta de nada. Naturalmente. Ella era muy cauta. Y aunque no lo hubiera sido... No se atrevía a escribirle ni a mandarle una embajada. Pasó muy malos ratos.
Hasta que un día... Gracias. Gracias, venerable, por vuestra visita. ¿Tan pronto como me habéis llamado? Padre, necesito ayuda y consejo. Elisa, la merienda del venerable. Conocéis bastante bien a mis padres y a mi marido. No hace falta haceros su retrato. Mi marido es un ángel que me quiere con locura y me da todo lo que le pido. Yo le adoro. No habría mujer en el mundo más criminal que yo si me atreviese algún día, no digo hacer, a pensar algo contrario a cualquiera de sus deseos. Y no hablemos de la honra. Con la hoguera no pagaba yo en la sombra de un mal pensamiento. Tranquila, hija, tranquila. Un caballero, un mal caballero, cuyo nombre no sé, que según dicen, es amigo de vuestra paternidad. Sí, un hombre joven, guapo, de muy buena facha, muy callado, que obsequia a menudo a vuestra paternidad con chocolate. Me parece que ya sé quién es. Pues ese, ese que no me conoce en absoluto. Me cerca de tal manera que no puedo salir a la calle. ¿Qué digo a la calle? Ni siquiera al jardín sin que se me plante delante. Como que no sé cómo no está ahora aquí. Y yo, padre, estoy destrozada, destrozadita, porque esa clase de hombres arruina la reputación de las mujeres decentes. Hablas, hija, como el mismísimo Espíritu Santo. Yo había pensado decírselo a mis hermanos, pero he reflexionado después que los hombres cumplen muy mal este tipo de comisiones. Ah, sí, fatal. Contestan mal, discuten peor, riñen. Sí, reverendo, usted me comprende. Ay, qué listísimo y qué bien me entiende todo. Y claro, para evitar el escándalo, he pensado que como su reverencia es amigo de ese hombre y además, esto me lo ha dicho una amiga mía, su reverencia reprende como Dios. Por eso me he decidido a llamarle. Bien hecho, bien hecho. Para que su reverencia le reprenda bien fuerte y le diga que no siga haciendo lo que hace. Uy, le voy a echar una. Yo sé que hay mujeres que siempre están disponibles, pero yo no. No quiero que nadie me mire ni me enamore. Solo mi marido. Solo de pensar en otra cosa. Me saltan las lágrimas. No llores, por favor. Tranquilízate. ¡Qué drama! ¡Qué barullo! ¡Qué pandemonium! ¿Qué puedo hacer, padre? ¿Qué puedo hacer? Hablar. Hablar con el silencioso. Pobres muchos. Tribulaciones, caridad, necesidades. Pobres muchos. Muchos pobres. Pobres, pobres. Muchos, muchos. Ese mal hombre no volverá a importunaros. Os lo prometo. Prometo. Y vuelvo a prometer varias veces que con estas mismas manos le apretaré hasta que aprenda. La ciencia y la razón con mano dura entran. Y mis manos son duras. ¿Y si lo niega? Si dice que lo que he dicho es mentira, decidle mi nombre. Sí, sí, decíselo. Y mi casa, enseñadle mi casa. Os autorizo a decirle que he sido yo misma la que se ha quejado. El venerable dijo algo sobre unas misas de difunto y luego fue en busca del ofensor. Perdona, pero no he comprendido nada. ¿Qué hay de malo en darle chocolate a una visita?
¿En mi casa? Esta muchacha tiene vocación de venerable. No. El chocolate me gusta, pero la castidad no es mi fuerte. El problema de la dama. No. No se moleste, que yo lo he entendido. Pues yo sigo en Bavia. Probablemente a la dama le gustaba el chocolate y el chocolatero. ¿Es eso? ¿Qué chocolatero? El que hacía el chocolate. Ah, ¿y por qué le gustaba? Le parecería guapo. O feo, o tonto, o listo, o tuerto, o un rayito de sol. O las columnas de Hércules. ¿Por qué se enamora una? Yo qué sé. A lo mejor de este palacio salimos un día con ese tema un poco más claro. Por ahora no. La verdad es, Neyfile, que si alguien alguna vez le pone precio a tu cabeza, debes aceptarlo. Pero no creo. Y, en fin, Giovanni, para ilustrar a este ángel de candor y a todos, ¿te importaría mucho presentarnos al chocolatero? Encantado. Muy feo, muy feo, muy feo. Eso está muy feo. Si yo nunca he mirado a esa señora. ¿Cómo se llama? Jamás he pasado por su casa. ¿Dónde vive? De la parte de arriba, es más cremosa. No, no disimules. Ni intentes negarlo. Ella misma me lo ha contado todo. Y se ha quejado muchísimo de tu mal comportamiento. Así que... pocas veces he visto una mujer tan ofendida. Por tu propio honor y por la tranquilidad de ese modelo de virtudes, te ruego que la dejes en paz. Además, está casada y su marido es una fiera. No lo entiendo. ¿Será una confusión? Ninguna confusión. Está muy claro. ¿El chocolate? ¡No! ¡El hecho! Avergüénzate. Estoy avergonzado. Más. ¿Muy avergonzado? Bien. Y no volveré a molestarla más. Mejor. El marido todavía no sabe nada. Pero puede saber. Y los hermanos. Los hermanos son peores. ¿Eres el chocolatero? Sí, señor. ¿El amigo del venerable? Ahí viene el chocolatero. Págale. Pero revisa bien la mercancía. Cuéntala. No nos podemos fiar mucho de los comerciantes. No, señora. Aunque este... no hagamos distingos. Y dile que después quiero hablar con él. Un encargo del señor para la señora. Por aquí. Un momento. Yo le doy el encargo. Usted lo entrega y yo me marcho. Habrá que pagarlo. Llévelo usted mismo al ama. ¡Que no es necesario! ¡Que me envíen el dinero cuando les venga bien! En esta casa siempre nos viene bien. Venga conmigo. Faltan las lenguas de gato. Traje barquillos de canela. No tenían lenguas. No es lo mismo. No.
Tendré que consultarlo. A la señora no le parecen bien los barquillitos de canela. Está acostumbrada a las lenguas de gato. Pues no se los cobro. ¿De quiénes son? De los hermanos de la señora. Son aficionados a la caza del jabalí. ¡Madre mía! La señora quiere hablarle. Tenía mucho interés. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué me va a pasar? El maldito hombre ese, aquel de quien me quejé el otro día, ha nacido para provocarme. Si le hiciese caso, nunca sería capaz de volver a ponerme ante los ojos de su paternidad. ¿Qué dices? ¿Es que ha vuelto a molestarte otra vez? Ya lo creo. Desde que me quejé a su reverencia, todo se ha empeorado. Antes pasaba una vez por casa. Ahora pasa 7. Y si solo fuese pasar y mirar, así, con ternura, pero es tan descarado que el otro día se presentó en palacio una mujer con una cesta y unos regalos. Se da cuenta, reverencia, regalos, regalitos, unos barquillos de canela y una blusa que, dicho sea de paso, es descaradísima. Si no fuese por el pecado y por el respeto que tengo a su paternidad, me la habría puesto para que la viese. Claro que yo no quise aceptar nada. Y eché a la calle a esa mujerzuela. Luego, me dio miedo de que se quedase con las cosas diciendo que yo las había aceptado. La volví a llamar, se las quité y aquí están, reverendo. Aquí están. Será buena para la salud, pero sabe a demonios. Devuélvaselos. Dígale que me basta con los regalos de mi marido. Y si insiste, se lo contaré a mis hombres, a mis hermanos y a mi esposo. Mire, no piense mal. Se lo contaré y que pase lo que tenga que pasar. Y si le cuesta un disgusto, pues que le cueste. Te comprendo, hija, te comprendo. Tienes muchísima razón para estar enfadada. Pero yo soy el primer testigo de tu honradez. A propósito de honradez, hace varias noches que se me están apareciendo algunos de mis difuntos que están sufriendo horrores. Me han pedido que haga muchas limosnas. Ay. Sobre todo mi madre. Mi madre debe de estar pasando lo fatal. Encima de lo del purgatorio y de lo poco que a ella le gusta el calor. Está muy fastidiada con este asunto mío. Por eso, me gustaría que se dijesen 40 misas por su alma. Vamos a evitar que se siga quemando. ¿Tu madre bebía agua de esa fuente? Sí, todos los días. Un vaso al levantarse y otro al acostarse. Pues ya ha purgado parte de sus culpas, hija. Es que no para. Eso no es vida. Según se considere,
porque con tanta limosna y tanto dulce compensa calorías. Además, si no se da prisa, ella se puede morir del corazón. Curioso razonamiento. ¿Por qué? El destino tiene mucha más imaginación que nosotros. Por primera vez, el amigo Giovanni parece modesto. Yo no me lo creería. No se puede creer nada. Las pobres mujeres siempre estamos amenazadas por los apetitos de los hombres. Eso no es verdad. Yo lo tengo. No tenía apetito de esa señora. No lo niegues, miserable. ¿No son estos tus regalos? Eso sí. Ah, ya empiezas a confesar. No, eso no. Has dicho que eso sí. Están regadas con sus lágrimas. ¡Ay! Yo lo he visto. ¡Malvado! Tú también te abrazarás en las llamas del infierno si sigues... He obrado mal, me arrepiento. Reconozco mi culpa. Nunca más volveré a pensar en esa mujer. A pensar como antes. ¿Prometido? Prometido. ¿Tardaréis mucho, esposo mío? 4 días, quizá 5. El deber me llama. Tomaos el tiempo que preciséis. Vuestra honra queda aquí, con mi amor. Me quedo sola, pero esperanzada. Por cierto, no es muy importante, pero al salir, al pasar por la ciudad, avisar al chocolatero. No será un aviso, será una orden para que se ponga a tu disposición. Para todo lo que te apetezca. Tira algún. Y hay maridos que luego se quejan. Que están tan seguros que nadie puede estar seguro del amor. Hay que motivarlo. Esto no es una iglesia. Aquí tienes que avisar antes de venir. El señor me ha dicho que me ponga inmediatamente a las órdenes de la señora. Se está bañando. Y no creo que el señor te haya pedido que la enjabones. Ah. Y cierra los ojos. No mires. No mires, que los hombres sois todos muy mirones. Y estas cerraduras tienen unos agujeros que parecen... Bueno, no sé lo que parecen, pero son enormes. A la una te llamé, a las dos volví a llamar, a las tres no pude hablar y a las cuatro me cansé. A las 5 lo intenté y al final a 6 fui al buen padre y por si acaso hacia las 7 volví. A esa hora me bebí un chocolatito escaso. A las 8 no hice caso y hacia las 9 me fui. A las 10 pensando en ti, chocolatero de bronce, me di un plazo hasta las 11 y a las 12 me dormí. Ya te lo dije. No te puede recibir. Está desnudita. Y como están de día, pues se te avisará muy pronto. Por el sistema establecido. Es un sistema venerable. Un buen sistema, sí. Solo que este correo me va a dejar sin chocolate. Algo tienen que costar las cosas, digo yo. Si no os hubiese prometido que no haría nada sin decíroslo, pues, no sé, es un demonio. Empiezo a temerlo. A pesar de sus promesas, de sus confesiones, el enemigo cuenta siempre con medios insospechados. Como este. ¿Qué es? Un plano del palacio. ¿Y? Ocurrió esta madrugada. Mi marido tenía este nuevo viaje anunciado para ayer. Pero un dolor de muelas lo retrasó hasta hoy. ¿Al señor le duelen las muelas? No, al cochero. Pero el señor es muy humano. En fin, en el jardín, junto a la fuente de las aguas salutíferas, hay una puerta que casi siempre está abierta por si alguien tiene necesidad de ellas. Se dan casos. Hay gente, poca, pero hay gente que tiene necesidad de beber las aguas. Pero, en fin, lo importante es que anoche... Verá, aquí hay un seto.
donde seguramente ese hombre se escondió entre las sombras para no ser visto desde la casa. Y pegado a la fachada, claro, llegó hasta la puerta, subió por esta escalera, entró en este salón, salió a la terraza y de ella a la ventana de mi dormitorio, que como es verano está abierta. Y salté de la cama desnuda, desnudita, como mi madre me echó a este mundo. ¿Y gritaste? No, pensé en mi marido. La mujer serena de la Biblia. ¿Pero estás segura de que era él? En su vida olvidó este plano. Esto no prueba nada, hija. Observar las manchas. No hay duda, era él. Yo no aguanto más, ahora mismo. Su atrevimiento ha llegado demasiado lejos. Voy a su casa. ¿Os olvidáis de la prueba? De enseñarle bien la prueba de su culpa. Menos mal que te dio tiempo a cerrar la ventana, hija. Cada vez lo entiendo menos. El fraile, el chocolatero, la dama, ¿qué te pasa? Pues eso que... no lo entiendo. Impío, perjuro, traidor, miserable. Por favor. Impío, blasfemo, bárbaro, salaz, carne de infierno. ¿Puedo saber qué es esto? Pruébalo. Pasa la lengua por la mancha. No por eso, no por la oscura. Sabe a chocolate del fino, desde aquí, de casa. Eres tan burro que dejas tu huella por todas partes. ¿Se puede saber qué has hecho esta madrugada? ¿Eh? ¿Qué has hecho? No me acuerdo. Aunque a esas horas casi siempre duermo. No te acuerdas, ¿eh? ¿No tuviste en cuenta lo del dolor de muelas? ¿Mío? No, el cochero. Ah. ¿Crees que porque su noble marido se haya ido de viaje, esa dignísima señora va a caer en tus brazos? Claro. Una puerta que está casi siempre abierta junto a la fuente salutífera, donde debías beber cada mañana 10 vasos colmados de penitencia y otros 10 por la tarde. Un seto para refugiarse a su sombra hasta llegar al porche. Una puerta abierta. ¿Cuál? Lo pregunto porque hay 5. ¡La del centro! Un vestíbulo, un salón, una noble escalera. Vamos, todo un plano. Así cualquier. Dios me perdone. Una pobre mujer que no puede resistirse ni gritar pensando en la gente y en el honor de su marido. Desvergonzado. ¿Crees que la santidad de una mujer se quiebra entrando por la noche en su habitación? Te detesta. Hasta hoy ella ha sido discretísima. No por ti, sino por mí. Pero ya no está dispuesta a soportar más ofensas. Y yo la comprendo muy bien. Y yo también. Es la tercera y última vez que te lo digo. Si se lo cuenta a sus hermanos, cazadores de jabalíes, puedes llevarte un serio disgusto. No tendrá que contárselo. ¿Lo juras? Lo juro. Mentiroso que jura, mentira segura. Lo prometo. ¿Palabra? Palabra. ¿Estás muy seguro? Segurísimo. Me ha chirriado la puerta. La aceité muy bien, señora. No sé qué haría sin ti, Elisa. Muchas cosas. Sobre todo mientras conservéis el respeto del venerable.